Million Dollar Cinema Studio. Quería. Permítame, señora, aquí traigo varios artículos que le harán más fáciles y agradables las tareas domésticas. Esta licuadora, por ejemplo. No se moleste. No es ninguna molestia, señora, pero usted no querrá pasar por alto esta oportunidad. Estos artículos, además de su utilidad, tienen la ventaja de su precio bajo. ¡Nada mejor! ¡Ay, ilusa! ¡Esa Guadalupe! Muy buenos días, señora. Diga. Permítame, aquí traigo varios artículos que le harán más fáciles y agradables las labores domésticas. Esta batidora, por ejemplo. No, ahora ni modo. Vuelvo después del 15. Voy, mi angelito. Óigame, a ver si va a otro lado, ¿eh? Porque aquí voy a hacer la limpieza. ¿Pero en qué le estorbo? ¿Cómo es que en qué me estorba? Voy a hacer la limpieza, lo mojo y mire, mejor váyase al otro piso, yo sé lo que le digo. Está bien, hombre. Ya le cayeron los patrulleros a don Eufemio. Pues ya era tiempo, ¿no cree usted, don Mario? Véngase. No, bien, no. Allá lo sabrá.
loco. ¿Qué pasó, don Eugenio? Pues aquí nomás, acompañando a los señores. ¿Se le ofrece algo? No, no se preocupe. Pronto estaré de vuelta. Bueno, pues en algo puedo servirle, usted nomás me manda, ¿no? Muchas gracias, don Pancho. Hasta luego. Vamos. No meto, hombre, no hay que ser, hombre. ¿Lleva usted cigarros, don Eugenio? Sí, no faltaba más. Aquí los traigo. Déjenmelos al cabo, se los iban a quitar. Pero, pues, vamos, señor. Pero, hombre, por Dios. No, ¿qué tal? Uy, qué cara. Pues la de siempre. Eso es lo malo. ¿Eh? Que siempre traes la misma cara. Cara, face. What is face? ¿Cómo qué diablos estás diciendo? Tágala. What is face? Qué cara. ¿No te basta con decirme un cristiano? Hay que practicar el inglés, hermano. Sin él ya no se va a ninguna parte. A ti también te haría provecho. A lo mejor te cambia la cara. Al diablo. Al diablo. Al diablo. Baby. Petra, ¿qué pasa contigo? Voy, voy, niña Conchita. Apúrale la merienda que ya llegó mi hermano. Qué horror, qué mantel. Está más sucio que mi conciencia. Pues, ¿qué pasó? ¿No que lo ibas a lavar hoy? No tuve tiempo, niña, y ni mojar la mesa pelona. ¿Y la leche ya la viste? Ya la puse en la lumbre, niña. Bueno, ponte los cubiertos. En la lumbre de tus besos. Mi corazón. Ay, niña, así no va. Es en el fuego de tus besos, el corazón, no, no, no. En el fuego de tus besos se consume mi alma. Y en el fuego de tus besos, mi corazón en llama. Oye, ¿qué esperas para inscribirte en el concurso de aficionados? Por Dios, niña, ya ni la burla me perdona. No, si te lo digo de veras. ¿De dónde crees que han salido a ganarse fama y dinero muchas de nuestras canciones? De las vecindades y alguna que otra cocina. Petra, la leche. Jesús, me salga. Ay, qué barbaridad, ¿ya ves lo que hiciste? ¿Yo qué, niña? Usted me llamó y empezó a columpiarme. Ahora no sé qué vamos a hacer, así no va a alcanzar. ¡Dios, lo que han hecho! Ay, la leche, mamá. No necesitan decírmelo, hasta mi cuarto me dio el olor a quemado. A ver, quítate, niña. Dame una cazuela. ¿Pusiste la mesa, hija? Sí, mamá. Ahora tendrán que conformarse con una taza de café. No sé qué les vamos a dar de cenar. Sí. Si quiere, niña, iré a traer más leche. ¡Ni modo! ¿A estas horas dónde? Y además, ¿con qué dinero? ¿Qué pasa? Ya está la merienda. ¡Eres tú, Mario! Apúrate, hija, ya está ahí tu hermano. Sí, ya hace rato y como siempre con mala cara. Bueno, ¿qué? No se cena nunca en esta casa. Ay, hijito, ha sido un trajinar todo el día. Optimista, te tocará media taza de leche y punto. Hay que dar unos chilaquiles de ayer. Si quieres, te los recaliento. Bueno, pues ni modo. Merendaremos nada más que venga tu hermana. Ya no ha de tardar. ¿Qué? ¿No ha llegado todavía? Ni la muela. ¿Y qué quieres que haga? Adivinar si agarró lugar en el camión. Y luego con eso de que la están haciendo trabajar. Trabajar. Hazte. Andará por ahí con el golfo ese que la trae encandilada. Mario, por Dios. Si es amigo de don Eufemio, el del tres. Bonita recomendación. ¿Qué no te has enterado? ¿De qué? Ahora mismo acaban de llevar al bote al amiguito del novio de tu hija. Ja, ya verás si Cristina se lo sabe escoger. ¿Y qué con qué? En nuestra posición uno no se puede andar con remilgos. Hay que pescar lo que caiga. Niños, por Dios, ¿qué palabras son esas? Eso, aunque te arrastres a lo más bajo, ¿no? Ya, deja que Cristina se la oiga lo que pueda. No eres tú quien para negarle ese derecho. Esta casa se sostiene gracias a su trabajo. Vamos por partes. ¿Y tú de qué hablas, pues? ¿O eres capaz de conseguirle un partido mejor? ¿Ya supo usted, doña Chita? Ay, hace un momento que vino la patrulla y se llevó a don Eufemio. ¿Lo ven? Es cierto, pues. Cielo santo, ¿pero qué pudo haber hecho de malo? Se dedicaba a la compraventa de chueco. ¿No sabía usted, doña Chita? ¿De chueco? Ay, mamá, que negociaba en mercancías robadas. Es posible, pero eso es ilegal. Estate quieto, Mario. Ya no tardaremos en cenar. ¿Usted gusta, Esperancita? Ay, no, no, gracias. Si nada más vine a contarles. ¿No quiere tomar una poca de leche quemada con nosotros? Ah, bueno, tomaré una poquita. Deja esto. ¿Qué? ¿Tú también me vas a regatear un pedazo de pan? Ya vamos a cenar, Mario. Nomás que venga tu hermana. Eso es. Supongo que Cristina terminará por suplantarme en esta casa como jefe de la familia. Puede. Hace tiempo que ella ve por nosotros mejor que tú. Pero, hijo, por Dios, ¿qué tiene de malo que esperemos a Cristina? Basta, mamá, cállense. Ya estoy harto de que me refrieguen a Cristina por la cara.
El café de chino no tendrá que esperar. ¡Mario! ¡Hijo! ¡Por Dios! Cristina, ya es hora de que estés en tu casa. Ya va, ya va. No le hablo a usted. Con usted no quiero nada. Estamos pagados, amigo. A mí lo único que me gusta de su familia es su hermana, esta. ¿Eh? ¡Mario! Debía darte vergüenza estarte besuqueando en público con un... ¡pinturita cualquiera! ¡Anda a tu casa! No te preocupes por la opinión de mi hermano Arturo. Con quien te vas a casar es conmigo. Vamos, Cristina, métete a tu casa. Será mejor que te vayas, mi vida. Mañana nos veremos. Está bien. Iré por ti a la oficina. Quítate. No te metas conmigo. Muchachos, ni se imaginan. Llegó la patrulla y cargó con don Eufemio. ¿Y qué? Ya saldrá y antes de lo debido. Eso mismo dice el hombre, cuestión de pagar un abogado. Seguro los ladrones son precisamente los que nunca paran en la cárcel. Cierto, la cárcel se hizo para los imbéciles y los pobres. Fíjate en eso. Lo que pasa con mi hermano es que es de los hombres que se escudan en el refrán popular ese de que no hay suerte para el hombre honrado. No tiene voluntad. Puede. Aunque si el hombre no tiene voluntad y se casa, lo único que saca es compartir su miseria. Eso depende de la mujer. Si es inteligente, no tiene más que aplicarle a su marido el racionamiento amoroso. Si él no gana plata, no hay cariño. Ay, por Dios, niña, ¿qué cosas dices? Cristina, ya me tenías con cuidado, son más de las 9. Nada más te esperábamos a ti para sentarnos a la mesa. ¡Conchita! ¡Esperancita! ¡A merendar! ¡Ya está aquí Cristi! ¿Qué te pasa, hija? ¿Estás enferma? No es nada, mamá. Debes tener hambre. ¡Petra! ¡La cena! ¿Qué crees, mamá? La encontré en la escalera achuchándose con el pachuco ese. ¡Cállate! ¿Con qué derecho lo llamas así? Es otra cosa. ¿Qué crees que anda buscando de ti? ¿Cómo que? Es mi novio. Pues no me gusta nada. No se peleen. Pero me gusta a mí, así es que no te metas en lo que no te... ¡Yo soy el jefe de la familia! ¡Ah, valiente jefe! ¡Cristina! ¡Mario! ¿Qué no me oyen? ¡Es que yo soy aquí el hombre! Eso ya se lo probarás a la mujer que te aguante como marido. ¿Qué quieres decir? Me están faltando al respeto. ¿Qué quieres? ¿Que me deje? Es a mí al que me están faltando el respeto. Habla así a resultas de tus consentimientos. Pancho, tú que eres aquí el mayor, eres el que debes imponer el respeto. ¿Pero qué respeto quieren que imponga yo? Ahora que si he de decir la verdad, pues me parece que Mario podría ser un poquito más indulgente con Cristi. ¿Indulgente? ¿Indulgente por qué? ¿Qué tiene Mario que reprocharme? ¿Otra vez chilaquiles? Ni modo. Válgame Dios. Bueno, muchachitos, a cenar, que si no se enfríen ya hay que recalentarlos de nuevo. No quiero nada. Tengo asco. Asco de esta vida tan mezquina, de esta miseria. Encima de todo, tengo que soportar que mi hermano insulte a mi prometido. ¡Mi prometido! ¡El Soponcio! ¡Infeliz! ¿Ves lo que has hecho? No tienes derecho de tratar así a tu hermana. Va, como si estuviera yo para esas cosas. Vamos, hija, vamos, no te pongas así. Si tu hermano no ha querido ofenderte, el pobre está nervioso porque le va muy mal en sus negocios. Déjame, mamá, quiero estar sola. Pero, hija, por Dios, que tú ya no tienes confianza en tu madre. Ay, mamá, es que ya no sé qué hacer. Ya no puedo más con esta lucha. Estoy cansada de todo. Jesús bendito, ¿pero qué tonterías estás diciendo? Que ya no puedo sufrir las indecentes proposiciones del jefe. Como no le hago caso, me carga de trabajo para vengarse de mí. ¿Y todo para qué? Para llegar a mi casa y vivir aquí, en esta miseria. Me siento muy desgraciada. Ten paciencia, hija, ya todo cambiará. ¿Qué esperanza puedo tener, mamá? Cuando por fin encuentro un hombre que se interesa sinceramente por mí, que me quiere... Mi propio hermano lo desprecia y lo ahuyenta de mi lado. No, mamá, no puedo más. No puedo. En fe, hijita. Dios nos ayudará. Dios nos ha abandonado. Anda, estás blasfemando. Dios no abandona nunca a sus criaturas. Y los pobres somos sus preferidos. 14 pisos y venga a pedalearle. ¿Y todo para qué? En cada casa es el mismo cuento. Se me olvidó consultarle a mi marido. El pobrecito venía tan cansado. ¿Que no iba yo a hablarle de la licuadora? Ay, mañana, venga otro día. Y veces que me dan ganas de no sé qué hacer. ¿Qué tal, joven Mario? Buenas noches. Buenas noches.
No hay que desanimarse, Mario. Ya ves, en víspera de quincena nadie compra nada. Un mal día lo tiene cualquiera. Un día, tú lo has dicho, pero ya son muchos días y día tras día es lo mismo. Entonces, ¿por qué no buscas un empleo de escritorio? ¿Pero en dónde? ¿De qué? ¿En qué? Con lo que uno sabe, ¿qué me van a pagar? No sacaría yo ni para los cigarros. Ten paciencia, Mario. A veces pienso que tú no deberías de preocuparte por mí. ¿Qué porvenir te espera conmigo? Marido que va a llegar todos los días cansado y amargado. ¿Cómo, Fernández? ¿Cómo, Chicuaco? Mucho por los novios. Ya nos vemos. Un marido que va de puerta en puerta recogiendo humillaciones. La vida así no vale la pena. Yo mismo pienso que no valgo nada. No digas eso. Tú vales tanto como cualquiera y más. Lo que sí estoy orgullosa de ti. Y estoy segura que lo estaré todavía más el día que sea tu esposa. Saber que no haces nada indigno de un hombre, que luchas y trabajas honradamente por ganarte la vida. Son las mismas palabras que yo me repito constantemente. ¡Hombre, don Mario! ¡Don Mario, Fernández! ¡Hombre, usted sí que es ese! ¡No, como esa variante su borracha, hijos de su muy! ¡Ay, de su muy, muy! Digo, a usted sí lo respeto, joven, don lo Mario. Lo sé, mano, lo sé. Y también a su novicita. Sí, mano, está bien, está bien. Sí, lo quiero. Ándale, ya ves. No, joven, don Mario Fernández, siempre lo he querido. Gracias, mano, gracias. Bien presente tengo a su papacito. Gracias, mano, ya está bien, ándale. ¿Verdad, Dios? Sí. Es siempre tan honrado. Sí, mano, sí. Yo lo vi caer. En paz, descanse. Ándale, mano, sí, gracias. Estaba arreglando la instalación de su casa en la azotea. Sí, mano, sí, ándale, ¡qué desgracia! Mire, joven don Mario, en esos momentos, présteme un 20 para ir a encender una velita a la memoria de su santo padre, que en gloria es. Mire, aquí está el 20, voy a ponerle la velita. Gracias, don Marito, gracias. Ándale, ándale, está bien, ándale. Y ojalá Dios le siga dando más. Gracias, Ana. Ya. Señorita, mis respetos, muy respetuosos. Bueno, ándale. Con su permiso, me retiro. Pásale, pásale. Gracias, Mario. Ahí nos vemos. Adiós. Gracias, Mario. Borracho indecente. Ahora se va a gastar el 20 a la cantina. No sé para qué se lo diste. Él siquiera tiene ese refugio. Todos alcoholazos y solucionó todos sus conflictos. No digas eso. No quiero ni siquiera oírtelo repetir. No es lo mismo. Ese hombre es un paria, no tiene a nadie. En cambio, tú eres un hombre honrado. Tienes una familia, una madrecita. Y me tienes a mí. Qué tonto soy, Raquel. Después de todo, soy muy afortunado en tener una noviecita tan animosa y comprensiva como tú. Estás loco, Mario. Estamos en la calle. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ahí está un joven que quiere hablar con usted, señora. ¿Un joven? Sí, un alto él. ¿Alto? Hazlo pasar y dile que me espere un segundito. Sí, señora. Que pase. Siéntese usted, la señora enseguida viene. Haberlo hecho esperar. Perdóneme las fachas, pero sabe, acabo de salir del baño. Pero siga sentado, hágame el favor. Gracias, señora, es usted muy amable. Ay, no tuve tiempo ni de arreglarme. Pero dígame, ¿en qué puedo servirle? Gracias. Sabe, yo represento a la Vanguard Home All Electric Appliances.
artículos para el hogar. Y estamos ofreciendo nuestro muy práctico plan de ventas. Una oportunidad para todas aquellas amas de casa que deseen hacerse de dos artículos muy útiles en la cocina por el precio de uno solo. Por ejemplo, si usted se hace de nuestra práctica y resistente licuadora junto con nuestro tostador automático, usted podrá notar que... ¿Con qué eso venía usted, eh? Me ha engañado. Recoge inmediatamente sus triques. Eso sí, salga de mi casa. Perdóneme, señora, yo le suplico que me permita explicarle las ventajas. Usted no conoce estos artículos. Usted no tiene nada que explicarme. Yo creí que venía otra cosa. ¡Margarita! Yo creí que vendría usted casas, coches, alhajas, pero no. ¿Me llamaba usted, señora? Sí. Ayuda al señor a recoger sus triques. Eso sí, que salga inmediatamente. ¿Pues qué pasó? Nada, mujer, que te ha engañado. Yo creí que era una persona importante, pero no es más que un infeliz. ¡Hola! ¿Qué espera para recoger sus chivas esas? ¿No oye? ¿Eh? Sí. ¿Qué lo estoy haciendo? ¿No ha venido por aquí mi sobrino? Gracias. Mario, se ha andado buscando. Verá nomás. ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿No trae para pagar la copa? Ya lo vi que salió de la cantina. No, hombre, si no se trata de eso, hombre, ni te imaginas. ¿A quién crees que me encontré esta mañana? Ya déjese de adivinanzas y suelte qué es lo que quiere. Ah, pero le advierto que si se trata de dinero, nanay... No es eso, señor. Te vas a ir de espaldas. Ya te he dicho que tuve un encuentro fantástico. Roberto Márquez, hombre. Ese amigo tuyo que está re bien parado. ¿Roberto Márquez? ¿Y es quién es? No me digas que no te acuerdas de él. Ni de... Blasfemas, hombre, si tiene mucha lana. Dice que estuvieron juntos en la escuela, que fueron compañeros de la misma banca. Y supongo que no vas a contradecirle, ¿eh? Porque ya te he dicho que tiene mucha pasta. Está re bien parado y ya le anda por verte. ¿A mí? Seguro. Y lo que es más, ya te había yo dejado recado para que vinieras a buscarme, porque quedé de llevarte hoy mismo con él. Dice que le urge hablar contigo. No entiendo, ni hot. Pero ¿y eso qué importa, señor? Él te recuerda con mucho cariño y tiene muchas ganas de ayudarte. Así es que tú te tienes que acordar muy bien de él. ¡Otra vez! ¡Ahí están esos! Déjalos, hombre. Todos tenemos derecho alguna vez al romance, al ensueño, a huir de esta miserable realidad, hombre. Ahí está ya, Mario. Será mejor que te vayas. No quiero que tengamos otra escena. Pues que venga y una vez me parece que ya... Por favor, te lo suplico. ¿Para qué precipitar las cosas? ¿Quieres echar a perder nuestros planes? Debo dejar a mi madre cuando menos mi última quincena. Tienes razón. Pero es que ya no hay el momento de tenerte conmigo. Vete, que ahí viene. Bueno, Cristi, entonces hasta mañana. Cristina, un momento. Buenas tardes, don Pancho. Buenas. Ya te he dicho que no me gusta que andes con ese golfo. Pues es mi novio y no serás tú el que me impida que lo quiera. ¿Ah, sí? Pues ten entendido que no quiero volver a verlo. Está bien. Te prometo que ya no lo volverás a ver. Bueno, Mario, vámonos, hombre, que tu amigo Roberto nos está esperando. Vete acá. ¿Ordene usted, señor? Dígame, ¿usted conoce al señor Márquez? Ah, ¿don Roberto? Uh-huh. Sí, señor, viene todos los días. No ha de tardar. ¿Lo ves? Bueno, pues, apenas llegue, me hace el favor de decirle que los señores Fernández le están esperando y otro doble, por favor. Perfectamente, señor. Un momento. ¿No quiere nada todavía? No, todavía no. Gracias. Está bien, señor. Pero no estés tan escurrido. ¿Qué no te da gusto volver a ver un buen amigo que está bien parado y que te busca? ¿Qué quieres? No sé si es el lugar o... que temo sentirme como humillado con el amigo que ha llegado a ser más que uno. Vamos, hombre, ¿quién piensa en eso? Muchas gracias. Si Roberto te quiere bien, lo vas a ver. Mire, ahí viene don Roberto. ¡Cómo, Recho! ¡Jódeme! ¡Que ahora sí ya me acordé de él! ¡Fernández, mi hermano, hombre! ¡Qué milagro! ¿Eh? ¡Cuánto tiempo! Siéntate, viejo, siéntate, que tenemos que hablar de algo. Yo, Fernández, le tengo que dar las gracias por haberme complacido y darme este gusto. Encantado. Les voy a presentar a unos amigos, aquí los señores Fernández. Mario y yo fuimos compañeros de la escuela, de cuando nos agarramos a pedradas con los de la 85. ¿Te acuerdas, hermano? Bueno, señores, ustedes me van a perdonar que no la siga con ustedes, pero ya tenía cita aquí con los señores Fernández. Y tengo que hablar largo, sobre todo aquí con Mario. Mucho gusto, señor Fernández. Y ya lo sabe, si es usted aquí amigo del Robertazo, yo lo soy suyo. ¿Y si hay por ahí algún negocillo chueco derecho?
Lo hacemos, lo hacemos. Muchas gracias, señor. Bueno, ya nos vemos, Roberto. Ándale, viejo. Mucho gusto. Igualmente, señores. Oye, ¿usted qué hace ahí parado? Jale, usted una silla y siéntese, que aquí no va a haber ningún misterio. Con permiso, señores. A ver, mi rifle, un poco de atención aquí, por favor. Ordene usted, don Robertito. ¿Qué quieres tomar, mano? Pues, hay cualquier cosa. No, viejo, pide lo que quieras. Quiero que estés a gusto. Estás con un amigo, Chihuahua. Claro, hombre. Yo estoy tomando tequila. Bien hecho, bebida de machos. Además, hay que consumir lo que el país produce. Nada de malinchismos. A mí, tráeme un Tennessee Ten. ¿A la Roberto Márquez? A la Roberto Márquez. Y tráele otro aquí al señor Fernández para que pruebe mi bebida. Enseguida, don Roberto. ¿Su bebida qué? ¿Usted la fabrica, don Roberto? No. No, es una bebida compuesta que aquí los muchachos la han bautizado con mi nombre. Sí, está bien. ¿Pero qué me dices, mi hermano? Aquí tu tío me ha platicado que no te ha ido muy bien. Pues, las cosas se me han puesto un poco difíciles. ¿Para qué te lo voy a negar? Claro, claro, menos entre amigos. ¿Cómo es? Gracias, no me gustan a los americanos. ¡Estos son ingleses! Ah, son ingleses, los probaremos, pero cómo no. Pero cuenta, mi hermano, cuenta. Que si no nos ayudamos entre amigos, pues entonces, ¿quién? ¿Qué quieres que te cuente? Mi padre murió cuando éramos niños. No pude ni siquiera terminar mis estudios. Mi madre, que es una santa, les decía a mis hermanas, tan pronto Mario se haga hombre, no tendremos más apuros. Ahora resulta que la que más aporta en la casa es mi hermana Cristina. Y con lo cara que está la vida, apenas si podemos sostenerla entre los dos. Caramba, pues realmente es para preocuparse. Pero mi Mario, prepárate para una sorpresa. Tú te has abierto conmigo y eso me cae bien. Así que ahí te va. Mañana ponte tus mejores ropas y te vas a verme a la oficina. Aquí tu tío ya sabe dónde es. Te presento al jefe y ya verás, man. Yo te haré salir de pobre. Y aquí a tu tío ya veremos de darle una chamba de paracaidista. En cuanto a tu hermana, ya veremos dónde la colocamos. Ya verás, hermano. Pero desde mañana tú y toda tu familia corren de mi cuenta. Oye, pero tú la pones muy fácil y a la mera hora... ¿Tú qué sabes, hombre? Si el jefe y yo, mira, somos así. Y ándale. Por la futura prosperidad de los Fernández. A la salud, don Robertito. Gracias. No me juzgues pretencioso, man. Pero yo tengo muy buenas palancas. No, si eso no lo dudo. Don Roberto, el licenciado Monzón. No, el jefe, man. Con permiso. Ah, bueno, y habla Márquez. ¿Sí, licenciado? Ah, chirrión, eso no me gusta nada. No. Bueno, pues usted no dice otra cosa, yo voy a suspender ese embarque. Muy bien, licenciado. Sí, licenciado, entonces después nos vemos. Hasta luego. Hermano, van a perdonar ustedes, pero resulta que nos quieren hacer un trinquetito y tengo que ir a defendernos. Bueno, ahí mañana te espero en la oficina y ya lo sabes, ¿eh? Sí, vete sin cuidado y mucho gusto y muchas gracias, ¿eh? A ver, aquí los señores pueden ordenar lo que gusten y no os vais a cobrar nada, ¿eh? Me lo apuntas todo. Muy agradecido, don Robertito. Ya sabe, estamos con usted codo con codo. Gracias, don Pancho. Ya nos veo. ¿Te das cuenta, Mario? Hoy será un día memorable. Ay, yo de paracaidista. ¡Ay, Dios! Mi sueño dorado. ¿Alguna otra cosita? Hombre, sí. Me vas a traer un filete con papas a la francesa, pero bastantes papas, ¿no? Unos huevos al plato y ahí luego un pastelillo. ¿Tú qué vas a comer? Yo nada, gracias. ¿Algún vinillo? Hombre, no vendría mal. Hay que consumir lo que el país produce, como dice don Roberto. Un Chianti. Inmediatamente, señor. Será usted mi tío, pero es usted un sinvergüenza. Voy. ¿Pues tú qué te traes? ¿A poco no te da gusto el ofrecimiento, don Roberto? Don Roberto. ¿Qué no se da usted cuenta que esto es puro enjuague? ¿De dónde saca que hay que ayudar a mi hermana? Que nos va a sacar a todos de pobres. No se necesita ser muy vivo para averiguar que este señor ande negocios sucios o chuecos, como dijo el amigo de él que me presentó. Oye, no me vayas a decir que no piense ir a ver a Roberto. ¡Claro que no! Estás a punto de quitarme el apetito, hombre. Pero tú sabes lo que dices. Supongo que usted no pensará que yo me vaya a enredar en esos enjuagues. Mira, muchacho, a todos los hombres nos llega nuestro momento en la vida. Tú dices que yo no tengo vergüenza. Es cierto. Ya la perdí, pero demasiado tarde. A tu edad la tuve, creía ciegamente en ella y la puse en un altar. Pero un día, cuando llegó mi momento, la vergüenza no me dejó ver ni oír. Por eso hoy como los mendrugos de tu trabajo y del de tu hermana Cristina. Dice usted cosas amargas. ¿Con permiso? En cambio, este filete está estupendo. Mira nomás qué cara tiene. No da ninguna vergüenza comérselo. En cambio, los chilaquiles recalentados. Ay, Dios, qué vergüenza. Decididamente no tiene usted remedio. El que no tiene remedio eres tú, hombre. Convéncete, muchacho. La vergüenza es un lujo.
Y si no, acuérdate lo que decía el gitano, el que no tiene dinero no tiene vergüenza. Y ahí estás tú, ahí estás tú. Roberto y su socio tienen dinero, mucho dinero. Te invitan a subir a su Cadillac y tú tienes miedo. ¿Miedo de qué? ¿De que te salpique el lodo? No quiero manchar el nombre de mi padre. Un momento, que yo también me apellido Fernández. Mira, fíjate, Fernández. ¿Y eso qué? Y en la sección comercial hay más todavía. Fernández, licenciados, ingenieros, dentistas, comerciantes en semillas. A ver, ¿cuál de estos Fernández es el honrado y cuál es el pillo? Vamos, hombre, no nos hagamos. El coche de tus amigos está cubierto de lodo, pero aunque se les viera el plumero, nadie quiere vérselo. El dinero no tiene conciencia ni religión. Ahí andas tú queriéndote casar. ¿Con qué? ¿Con qué vas a mantener a tu mujer? A ver, ¿con qué? Porque es otra cosa que tú no sabes. La mujer es insaciable, le perdona al hombre todo, todo menos que sea un infeliz. Piénsalo. Pero acuérdate lo que te digo, muchacho. La mujer le perdona al hombre todo, todo, menos que sea un infeliz. ¿Y ahora qué pasa? Tu hermana, hijo. Cristina. ¿Qué? ¿Le sucedió algo? Pues para estas horas yo creo que ya debe haberle sucedido. Será mejor que no la leas. Raquel, hija. La muy taruga. Ya bien le decía yo que el tipo ese no... No le eches la culpa al tipo ese. Cristina no es ninguna chiquita. Bien sabía lo que estaba haciendo. Y apenas se hizo bien. Lo que es por mí, yo ya lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Concepción. Lo malo es que no encuentro un valiente que cargue conmigo. ¿Qué cosas dices? Adivinar cómo le vaya a tu hermana. Tranquilízate, mamá. No será peor de cómo le iba con nosotros. Bien claro lo dice en su carta. Me voy porque no soporto más nuestra miseria. Ay, Dios mío. ¿Pero qué acaso es un pecado ser pobres? Seguro. En los tiempos que corren es uno de los peores. Como verás, el honor de los Fernández se esfumó. La dirección y administración del consorcio de distribuidores e importadores de medicinas cuenta con el apoyo de los comerciantes más significados en este importante ramo, los cuales han manifestado públicamente y por escrito su entusiasta respaldo a los esfuerzos de nuestro consorcio por estabilizar los precios de nuestros productos. Así pues, señores, podemos decir que el éxito del consorcio está asegurado. Señores, un momento, por favor. Quiero que se me permita decir unas palabras. Yo no puedo permanecer callado en esta reunión que para mí implica una grave responsabilidad. Diga usted, señor. Hable sin temor. Estamos en un país libre. Muchas gracias, señores. Hablo como presidente del Frente Único de Consumidores. Pues bien, debo preguntar al señor Monzón, ¿cómo sabremos que la mano del acaparador no se va a extender hasta el consorcio? ¿Y qué seguridad tendremos de que las tortuosas maniobras del monopolio no van a burlar en su propio beneficio la noble finalidad que de tan buena fe persigue su organización? Protesto. Tal parece que el señor presidente del Frente Único de Consumidores ignora quiénes forman el consejo directivo de nuestro consorcio. Precisamente se encuentra entre nosotros el señor Mario Fernández, de honradez insospechable. Un hombre que se ha formado gracias a su propio esfuerzo y que es el único sostén de su familia. Porque a muy temprana edad quedó huérfano de padre. Un hombre que fue ejemplo de probidad y de honradez. El señor Fernández ha renunciado a una brillante carrera en el comercio por venir a colaborar con nosotros. Pero yo le ruego al señor Fernández que sea el mismo quien se encargue de disipar cualquier duda acerca del éxito de nuestro consorcio. Señores,
Ante todo, quiero que disculpen mi torpeza. No soy hombre de discursos ni de banquetes. Soy un hombre pobre, hecho en la lucha por la vida. Yo no sé de lujos. Solo he conocido la miseria. Pero no me avergüenzo. Es por eso que acepté el puesto que me ofreció el consorcio de distribuidores e importadores de medicinas. Solamente nosotros los pobres podemos comprender la preocupación del señor... Perdone, ¿cuál es su nombre? Roberto Márquez, su servidor. Gracias. Yo lo soy de usted, señor Márquez. Reconozco en usted al sagrado representante de los intereses de los consumidores. Y como tal, yo le aseguro que el consorcio vigilará celosamente... porque no se fije ningún precio que no haya sido autorizado previamente por el Frente Único de Consumidores. Esto como garantía de equidad para todos. Me suplico acepte la pública satisfacción que le ofrezco y me permita el honor de estrechar su mano. Por el contrario, señor Márquez. Soy yo quien le ruega que me permita estrechar la suya y darle un abrazo como testimonio de mi situación. ¡Un momento! Me parece que falta aquel que ha sabido acercar al FUC y al consorcio. Exactamente. Señor Fernández, le ruego pasar por acá. Mañana, muchachos. A todos dar, mano, que salió re bien. Sobre todo eso de hacerte el pobre y el humilde. Bueno, un poco más y nos pones a llorar a todos. Muy bien, Fernández, lo felicito. Su número estuvo muy bien. Eso de preguntarle su nombre aquí a Márquez fue un golpe maestro. Y claro, como no estaba en el programa, pues hasta a mí me desconcertó. Siga haciéndose el tonto. Muy bien. Oiga, Márquez. Dígame, licenciado. ¿Cómo anda el asunto ese de las ampolletas? Feo, licenciado. Quieren publicar un manifiesto a todos los boticarios del estado. Plan entero en todos los periódicos. Bueno, ¿y? El mayor de que se esperaban hasta que yo hablara con usted. No me gusta. El gobierno nos echa encima a sus inspectores, abren una averiguación y... ¡En la torre, Robertito, en la torre! Bueno, pero si usted no dispone de otra cosa, licenciado, yo pensaba decirles... que les mejorábamos el precio de las ampolletas y que publicara su manifiesto, pero no contra nosotros, sino contra los laboratorios que son realmente los responsables. ¡Qué bárbaro! ¡Estupendo, Robertito! ¡Es que eres genial! ¡Eres diabólico, Robertito! Por favor, usted me hace licenciado. Bueno, pues sobre la marcha, llévate aquí a Fernández para que haga su tango ese de los pobres. Ahí tú le explicas. Muy bien, licenciado. Ahí se puede usted ganar unos centavos, ¿eh? A las 8 en el despacho. Bueno, ¿qué hay que poner eso de los centavos? Claro, 2 centavos por ampolleta. Pero son 50,000 ampolletas diarias. Por Dios, Pancho. Yo creo que ya son demasiadas cosas para los que somos. Hay que desquitarse, mujer. ¡Abajo los chivaquiles! Raquelito, hija, trate las aceitunas que dejé en la cocina. Raquel, hija. Mande, mamá. Te está hablando doña Conchita. Que vaya por las aceitunas a la cocina. Ay, sí, perdone, señora. Ay, lo veo y no lo creo. Tanta abundancia y de cosas tan ricas. Es una cena de millonarios. Usted lo ha dicho, Esperancita. Parece que ya salimos de pobres y tendremos coche. Pues ojalá, pero ya ves cuántos choques hay. Buenas noches a todos. Hola, señor. Adentro, adentro. ¿Qué pasó? ¿No ha llegado Mario? Nuestro brillante prócer no ha llegado todavía, pero no debe tardar. La mesa ya está lista, mire nomás. ¡Mire nomás, doña Chita! Es de felicitársele, ¿eh? ¿Ya vio el periódico lo que dice de su hijo? Un triunfo, un verdadero triunfo, señor. Sí, debemos darle gracias a Dios. Eso es, hay que darle gracias a Dios. Mire usted, Raquelito, ya vio el periódico lo que dice de su novio y con retrato y todo, ¿eh? Sí, don Eugenio, yo tengo un ejemplar. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, hombre, ¿cómo te tardaste? Gracias. Buenas noches.
Madrecita no podrá quejarse. Antes eran chilaquiles y ahora mire lo que le trae Roberto. Roberto, te presento a mi jefecito. A los pies de usted, señora. Ya le habrá platicado Mario que fuimos compañeros de escuela. Sí, señor Márquez. Y yo también esperaba este momento para darle a usted las gracias. Expresarle mi agradecimiento y... Permítame, no se moleste. No sé qué vamos a hacer con tantas cosas. Parece que vamos a tener provisiones para un mes. Debía uno tener capacidad proporcional al tiempo que deja uno de comer, ¿no creen? Bueno, hijo, ¿qué no vas a presentar al señor Márquez? Como no, al tío Pancho ya lo conoces, ¿verdad? Sí, cómo no. Mucho gusto, don Roberto. Nuestro saludo. Con permiso, le voy a poner una sillita para... Muchas gracias, no se moleste. Mi hermana Concepción. Mucho gusto. Mucho gusto, señor Márquez. Sé que es usted una persona que se ha hecho por su propio esfuerzo. Mario debiera tomar lecciones de usted. Nos hace falta. No diga eso, señorita, no es para tanto. Yo estoy para servir a su hermano en lo que se le ofrezca. Él y yo fuimos compañeros de escuela y eso deja un recuerdo en cualquiera. Mira, Roberto, te voy a presentar a mi novia. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, ¿qué pasó? ¿Tú no dices nada? Es que voy a ayudar a tu mamá. Luego te felicito. Claro, muy bien dicho. Entre novios a solas. Perdón. Hombre, y aquí tenemos a don Eufemio, vecino y amigo de muchos años. Con permiso. Vale. Petra. ¡Hombre! Llévate eso. Oh, mucho gusto, señor Márquez. Debe usted de ser un hombre de ley que así no olvida a los amigos. A los hombres como usted se les quiere y se les respeta además. Mucho gusto. Igualmente, don Eufemio. Cuénteme entre sus amigos. Muy honrado además, señor Márquez. ¿Y usted a qué se dedica? Pues, hombre, a la compra y venta de refacciones para automóvil. Ah, importador. No, pues, importador precisamente no. Compro y vendo, pues, lo que puede salir por ahí. ¡Ah! Ya comprendo. Sí. Magnífico, porque sabe usted que me acaban de robar el radio de mi coche. No me diga, ¿qué modelo es? Es de los últimos Cadillac, 52. Creo haberlo visto por ahí. Mándeme su coche para que se lo instalen. Hombre, se lo voy a agradecer. Hombre, a ver si le dice usted a tus muchachos que no se metan aquí con el coche del licenciado. Hombre, hay que saber distinguir. Natural. ¿En qué país vivimos, señor? Sí, señor, tiene usted razón. Claro. No mal me da usted el número de sus placas. Comprendo. Bueno, muchas gracias. Conchita, gracias. Tú atiende al señor Márquez. Hola, hermano, sí, mamá, gracias. Ya que tenemos un hermano en la familia, mi deber es atenderlo. Claro, al hermano mayor. Ay, Mario. Estoy ansiosa por mostrarte tu foto que salió en el periódico. No sé, todo el día andaba así, como que se me quiere salir el corazón. Bien dicho, don Eufemio. No, si yo también lo he sostenido siempre. Antes de los 30, vivir como se deba. Después como se pueda, ¿no? Ay, cuánta abundancia, doña Chita. Esto solo lo había visto yo en las novelas y en los anuncios de las salsas de tomate. ¡Es conmovedor! Pues sí, claro, tanto tiempo que estuvimos tan volados. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa, mamacita? Esta noche no es para estar tristes. ¿Cuándo habíamos visto nuestra mesa así de alegre? Es que no puedo menos de pensar en tu hermana. Si Cristina hubiera visto todo esto, no se habría ido. Ay, hijita, ahora que tu hermano nos da este gusto, con ese empleo tan bueno que le ha dado el señor Márquez, y que podríamos ser todos tan felices, pierdo una hija. No diga eso, mamacita. Usted no ha perdido a su hija. Quiero que sepan todos una cosa. Que me voy a casar con esta gran mujer, con Raquel, la novia que siempre me ha sostenido el ánimo. Esta es la que va a ser su hija. Y no hay por qué estar tristes. Vamos a tomar una copa todos juntos. Y ahora, jefa, tome. Diga algo, que la quiero ver alegre. Roberto, yo le suplico que perdone usted a esta pobre vieja sentimental. Yo, pues, no debía haber echado a perder esta fiesta que hemos hecho para demostrarle a usted nuestro agradecimiento por lo bueno que ha sido usted con mi hijo, ayudando a esta pobre familia que, aunque humilde, le abre su corazón para cobijarle. Pues, la lealtad
del buen amigo que ha sido usted con mi hijo. Señora, doña Anchita, usted no le tiene que dar las gracias a nadie, mucho menos a mí. Es cuestión de las circunstancias, quizá de la época en que vivimos, de tantas cosas, yo no sé. Bueno, salud. 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 Salud, salud, salud. Salud in pluribus. Sí, sí, aquí es, 1071. ¡Está preciosa! Esta no es la que venden, aquí informan de ella. ¿Qué pasó con Pedro, Damián? ¿Por qué no ha sacado el coche? ¿Que no le dijeron que iba yo a salir? Yo no sé nada, señora, yo estaba aquí afuera. Pero si usted quiere, ahora mismo... ¿Y esas piñanonas? ¿Por qué están tan amarillas? Es que no me han traído el abono. ¿Y qué esperas para decírmelo, idiota? Tengo que estar en todo. Anda, ve a llamar a Pedro, que saque el coche. Sí, señora. Pero vuela, hombre de Dios, que parece que te pesan los pies. Muy buenas tardes, señora. Llegas tarde, muchacha. Esta mañana tomé a la recamarera. Perdone, señora, pero yo no venía a eso. Yo tengo mi trabajo. Queríamos ver la casa que anuncie. ¿Usted? Ay, usted perdone. No sabía que venía en ese coche. No me di cuenta. Señora, perdone, ¿con quién hay que entenderse sobre la casa que ofrecen en venta? Sí, señor, cómo no, con todo gusto. Mira, Damián, ven aquí. Mira, toma las llaves. Lleva aquí a los señores, quieren ver la casa. Queda aquí cerca. ¿No está el señor? Yo no acostumbro a tratar mi negocio con la servidumbre. Desde luego, señor, cómo no. Pero es que mi esposo no está en este momento. ¿Sabe usted? Yo perfectamente, me hace favor de decirle que mañana estaré aquí a la una. Que me espere. Sí, señor, sí. Yo misma le diré que esté aquí a esa hora. Buenas tardes. Vamos. ¿Qué espera? Súbase, tío. Parece que vamos a venir y ya se puede quedar esperándonos. No es la única casa que hay de venta en Las Lomas. Seguro, hombre. Todos los días quiebra uno de estos nuevos ricos. Muy popó, mucho puente. ¡Cristi! ¡Cristi! ¿Dime? ¿Qué estás haciendo? Planchando. ¿Por qué? Acércate, ven y te digo una cosa. ¿Sabes? Tengo un capricho. Dímelo, si puedo darte gusto. ¿Ese era el capricho? Ajá. Ese lo tengo yo a toda hora. Bueno, ¿qué es lo que me ibas a decir? Mira nada más, mi vida, qué trazas. Y yo sin estar en condiciones de darte todo lo que tú te mereces. No te mortifiques. Si no estoy afligida, ya vendrá más tarde. ¿Pero cuándo? En cambio, tú podías hacer que las cosas cambiaran para nosotros dos. ¿Yo? Sí, tú. ¿Ya viste el periódico? Tu hermano está ahora re bien parado. Él podría darme una chamba. Un hueso en el que hubiera manera de darle a mi mujercita todo lo que yo he soñado. ¿Qué? ¿No me dices nada? ¿Eso es lo que me querías decir? Creo que es lo más práctico, ¿no? Ahí tienes a tu hermano codeándose con los señores. Arturo, no vuelvas a pedirme una cosa semejante. Bien sabes que Mario es la clase de hombre que no me perdonaría jamás. Ya conoces sus principios. Eso es lo que uno piensa, nenita. Pero el dinero hace cambiar a las gentes. Al poderoso le encanta estar siempre perdonando, ser protector, darse pisto. Llórale tantito y verás cómo... Arturo, te lo suplico. No quiero que hablemos más de esto. Bueno... Yo lo decía porque no me gusta verte en ese estado. ¿Qué crees que yo no tengo orgullo? Con lo que tu hermano ha dicho de mí, maldita la gracia que me hace verle la cara. Pero lo hacía por ti. En fin, piénsalo y ahí luego me dirás. Ya vuelvo.
Bueno, muchachitos, yo aquí los dejo. Necesito estirar un poco las piernas. Bueno, entonces paso por ti en la mañana para ir a ver las otras casas. ¿Qué te pasa, Raquel? Espérame. Bueno, cuando menos dime si quieres venir. Si no quieres, no es cosa que haya que hacer a la fuerza. Mario, yo no quiero vivir en Las Lomas. Porque si no fuera porque conocía a su señor padre, usted, él siempre tan honrado, ya no hay hombres de esos. No, pero me da mucho gusto, en verdad de Dios. Pero eso sí, otro diría con este carro dónde fue el atraco. Ya, hombre, ya está bien, hombre. Pero su jefecito, usted, que en gloria esté. Bueno, ya estuvo suave, ándale. Muchas gracias, señor don Mario. Muchas gracias. ¡Ay, chisviajos 10 y a 5, don Mario! ¡Don Mario Fernández! ¡Ay, corazones ingratos! ¡Y pechos agradecidos! ¡Por eso México es grande! ¡Hijo de la que se va a casar! ¿Juan y qué? ¿Qué piensa usted? No sé, así de pronto no... Necesitamos saber qué hay en el fondo. ¿Qué quieres que haya, señor, hombre? Que alguien se olvide que empiezas a tener. ¿A tener qué? ¿Qué va a ser, hombre? ¡Plata, lana! Y este Roberto que no viene. ¿Señorita? ¿Ordene, señor Fernández? ¿No ha tenido noticias del señor Márquez? Hablaron diciendo que ya había recibido su recado. Tan pronto llegue, me lo hace usted pasar inmediatamente. Sí, señor Fernández. ¿Señor Fernández? ¿Eh? Aquí están los señores periodistas y otros más que han llegado. Quieren saber si usted... Bueno, señorita, dígales que... No me explico qué le habrá pasado. Es que no estoy de humor para periodistas. Seas bárbaro, hombre, ¿quieres echarte a toda la prensa encima? Finge tranquilidad, serenidad. Suplícales que esperen. Diles que estás acabando un estudio. Señorita. Dígame, señor Fernández. ¿Me hace usted favor de decirle a los señores que tengo mucho interés en hablar con ellos? Que tan pronto termine un estudio, tendré mucho gusto en atenderlo. Sí, señor Fernández, así lo haré. Ah, no me los vaya a dejar ir usted, ¿eh? No, señor Fernández. Eso es, hombre, muy bien. Ya ves, aquí no ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado nada? ¿Y esto, y esto, y esto? Está bien claro. Habrá cambios en el personal de confianza del consorcio. El último escándalo provocado con motivo de la carne... Deja ya de torturarte, hombre. Esos son los pequeños sapos que se tiene que tragar todo hombre que tiene aspiraciones. Pero el paladar se acostumbra. Pues a mí no me gusta nada. De seguro que todo esto viene del abogadillo ese de la empacadora. Supe que había tenido una discusión con Roberto y que habló mal de mí. Y dijo que me estaban usando de tapadera. Y que cuando las cosas se pusieran en claro, yo iba a resultar el chivo expiatorio. ¿Y eso te preocupa? ¿De qué le tienes miedo si los tienes bien agarrados? Todos andan en el mismo baile. Y no hay mordaza más apretada que la de la... ¡Un momentito, por favor! ¡Un momentito! ¡Ay, qué bueno que viniste! ¡Qué bueno! ¿Qué tal, tío? ¡Qué bueno, Roberto! A ver qué le da aquí al sobrino, que anda como amapola azotada por el viento. ¿Sí? ¿Ya viste esto? Claro, hombre, pero no te preocupes. Esto no tiene importancia. Eso le digo yo, hombre. ¿Cómo que no tiene importancia? Y los periodistas que están allí fuera. Oye, pero no te pongas así. Qué bueno que vinieron. ¿Cómo? Seguro, ahora va a hacer declaraciones. Tiene que hacerlas. ¡Claro! Pero...
Es el cuarto y tengo que alcanzar la edición del mediodía. Sí, pues vamos a echársela de una vez. Claro, ya estuvo bueno de esperar. Perdone, señorita, creo que vamos a tener que irnos. Necesitamos alcanzar la edición de mediodía. Le dirá usted al señor Fernández que dentro de 3 horas se publicará en los periódicos que se negó a recibir a los representantes de la opinión pública. Muchachos, vámonos. Señores, el señor Fernández me encarga les haga pasar. Muchísimas gracias, muy amable. Muy buenos días, señores. Muy buenos días, señor Fernández. ¿Cómo está usted? Ay, perdonen que los haya hecho esperar, pero urgí al entregar un estudio aquí al señor Roberto Márquez, presidente del Frente Único del Consumidor. ¿Qué puedo servirles? Pues veníamos a molestarlo a usted, señor Fernández, en relación con lo que publica hoy la prensa. A mi periódico le interesaría... Perdón, ustedes, señores, pueden tratar su asunto con toda libertad. Yo me retiro. Nada de eso, señor Márquez. Yo le suplico, permanezca usted aquí. No es ningún secreto lo que voy a decir. Al contrario, quiero que todo el mundo se entere. Solamente así se pueden aclarar las cosas. Señores, lo que tengo que decir es bien poco y es lo siguiente. Que en el suelto aparecido, no sé en qué periódico, me ha llenado de indignación y de sorpresa. Me apena mucho oír esto, señor Fernández. Pero aquellos que le conocemos no creemos una palabra de todo esto. Muchas gracias, señor. ¿Podemos tomar eso como una declaración suya? Claro. Y ahora mismo estoy solicitando al señor licenciado Monzón se ordene se haga una investigación sobre mi labor. Y de resultar yo responsable en la más mínima parte de cualquier manejo sucio, se me imponga el castigo más severo. Eso es todo lo que tengo que decir, señor. Muchísimas gracias. Muchachos, muchachos. ¿Me permiten que los acompañen? Están en su casa. A ver cuándo tengo el gusto de verles por aquí. Muchas gracias. Gracias. Gracias por tu hermanito, el incorruptible, el puro. ¡Mira! ¡Tómale, anda! Creo que está bien claro, ¿no? Un enjuaguito con la carne y uno aquí de vigilia permanente. Eso no es cierto, no lo puedo creer. Pues a mí que no hay duda. Y ahora ya puedes ir a verlo. No podrá decirte nada porque él también ya enseñó el plumero. ¿Qué quieres decir con eso de que él también? ¿Lo dices por mí? Por ti o por mí, como tú quieras. La cosa es que ahora ya no tenemos nada por qué asustarnos. ¿Qué pasó? ¿Y ahora por qué te callas? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Te estoy hablando! ¡Contéstame! ¿Vas a ir a verlo, sí o no? Pues tienes que irlo, ¿oyes? Y a ver qué le sacas. Bastantes apuros se pasan hoy en día para sostenerse uno. ¿De dónde diablos voy a sacar para sostener también una mujer? Yo no te pedí que dejaras tu casa. Y si tú mantuviste a tu gente por algún tiempo, justo es que ahora tu hermano te dé la mano. Está bueno, como tú quieras. Haz lo que quieras, pues. Pero ya no cuentes conmigo. Si cambias de parecer, ya sabes dónde encontrarme. Bueno, pues vamos a entrar para presentarnos aquí con toda la gente. Pero antes hay que saludar a los señores de la casa. Claro, claro, no hay que pelearse con la cocinera. Oye, Mercedes. ¡Roberto! Calavera, sinvergüenza. ¿Cuánto tiempo sin venir? Se conoce que yo también tengo que cumplir años para que vengas a verlos. No me regañes, doña Mercedes, no me regañes. En esta vida hay que picar piedras, usted sabe. Pero mire, aquí traje unos amigos. Aquí Mario es amigo de la infancia. Muy bien hecho. Tanto gusto. Los amigos de Roberto también lo son nuestros. Muchas gracias, señora. Y Martita, quiero darle su abrazo. Mejor será que no la veas porque te va a regañar. Ah, no le tengo miedo. Aquí tengo a mi novia que me defienda. Sin vergüenza. ¿Y don Gilberto? Debe estar en la cantina. Ah, qué bien, vamos a verlo. Van a ver qué viejo más estupendo. Ay, ¿usted cree que yo debo ir a la cantina? Dices bien, hijita. Tú no debes ir a la cantina. Deja a estos señores que se dediquen a lo suyo y tú vente conmigo. Te voy a presentar a unas amigas. ¿Sí? Venga. Aquí les presento a una amiguita. Encantada. Se las encargo mucho porque voy a recibir a los Cacho Ruiz que veo que están llegando. Pero anda, siéntate que desde aquí se ve muy bien todo. Sí, sí, siéntate. ¿Ya se fijaron en las Reyes, no? Cada día que pasan están más gordas y más vulgares. No debían de usar straps. No, claro, con esas lonjas no sabe una si van o vienen. Bueno, yo no lo hubiera creído, pero es posible. Absolutamente. ¡Hola, bandido! No se mande, señor, no se mande. No, hombre, si lo digo porque te habías perdido.
Andaba buscando los frijoles. Ah, no llores, no llores. ¿Qué? ¿Ya saludaste al resto de la familia? Ya le di un abrazo a doña Mercedes y también me dio mi regañada. Muy merecido. Bueno, ya párele, ya párele. Mejor lo voy a presentar a un amigo de la infancia, el señor Fernández. ¿De los Fernández de Torreón? No, señor, de los Fernández de Peralvillo. Ah, caramba. Pues mucho gusto, joven. Mejor padrino no podía usted haber conseguido. Sepa que aquí tiene un amigo. Muchas gracias, señor de la llave, y muy honrado. ¿Y aquí su tío Pancho? Mucho gusto, señor don Gilberto. ¿Van a tomar algo los señores? Hombre, sí, creo que es lo más indicado. ¿Qué gusta usted tomar, don Gilberto? ¿Será bueno un jaibolito? Pues un jaibolito aquí para don Gilberto y los señores lo que pidan, ¿eh? Por favor. Bueno, pero ¿qué nos la vamos a pasar aquí sentadas? ¿Por qué no vamos al saloncito y hacemos un cuarto de canasta? Me parece bien. Ay, sí, que esto está muy aburrido. Oye, más aburrido, vamos. La cancionera terminó la canción. El público empezó a pedirle piezas gritándole: ¡Pérfida! ¡Hipócrita! ¡Aventurera! ¡Pecadora! Y un ranchero que estaba allí se levantó y le gritó: ¡Hija de la gran siete! ¡No, padre! ¡Pérfido! ¡Martita! ¿Dónde te has metido, grandísimo sinvergüenza? ¿Tanto tiempo sin verte? ¿También me vas a regañar? Debiera de hacerlo. Pero no lo hago gracias a tus flores. Estaban preciosas. No tanto como tú. Cada día estás más bonita. No exageres, por favor, es nada más el vestido. Mira, Marta, te voy a presentar a los señores Fernández, amigos aquí de Roberto. Mi hija Marta. Mucho gusto, señorita. El gusto es mío y créamelo, porque en realidad ya era tiempo que encontráramos una cara nueva en esta casa. Ah, Mario y yo somos amigos de la infancia. Nos vamos como hermanos. Ay, entonces doble gusto. ¿Casado? No, todavía no. Ah, magnífico. Porque todos los amigos que me presentan Roberto y mi papá tienen el pequeño defectito de ser casados. Este pillo es soltero, pero ¿quién puede con él? Además, entre lo enamorado que es y lo que se defiende, no se puede con él. Llévame a bailar. Con permiso. Así que usted es Mario Fernández, el del consorcio. Lo dice usted como si fuera un hombre muy famoso o algo así. Y lo es, ya ve usted todo lo que dicen de usted los periódicos. Sí, pero ya ve usted lo que paró todo. Mi sobrino se mostró decidido, porque eso de que cualquiera y no más porque sí. No, si no lo digo por molestarlo, al contrario, para felicitarlo. ¿Felicitarme? Pues seguro, a usted le salió bien el escandalito. En cambio a mí, me agarraron los periódicos por su cuenta y se me cayó un contrato que tenía para construir tres puentes. No, señor, ahorita no. Muchas gracias. Martita. ¿Eh? Qué ganas de robarte. Anda tú, quítate de broma. Y además, ¿quién te hace caso? Mira, ahí está el señor Osorio. Llévame con él, quiero preguntarle cómo sigue su esposa. Hombre, sí, me dijeron que estaba muy enferma, ¿verdad? Señor Osorio. Martita, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Roberto? Hola, Federico. Qué milagro que vino, no lo esperábamos. ¿Sigue mejor su esposa? Muy mejorada, muchas gracias. Me voy enseguida. Vine nada más a darle un abrazo. ¿Un abrazo nada más? Nada de eso. No quiero que se vaya con esa cara tan tristona. Quédese un ratito y luego se va. Primero tiene que bailar conmigo. No te importa, ¿verdad, Roberto? Ah, claro que no, vayan con toda confianza. Qué gusto me has dado. No esperaba que vinieras. No podía dejar de venir. Estaba desesperado por abrazarte. No lo parece. Ayer, antier, tres días sin verte, sin poderme siquiera comunicar. ¿Por qué no fuiste al departamento? No he podido despegarme del sanatorio. Los médicos hablaban que tenían que operar a ella. Lo importante es que estés aquí. Cómo me gustaría tenerte para mí todo un día entero. Irnos a Acapulco. ¿Estás loca? Sí, sería una locura. Pero una locura divina. Solo hay un camino para que podamos estar más tiempo juntos. ¿Cuál? Dímelo. Cásate y serás una mujer libre. Una mujer casada puede viajar con un matrimonio amigo. Esto no lo puede criticar nadie. Detesto tener que sugerirte una cosa así, pero en nuestra situación... No me digas más. Ese es el camino. Yo sé lo que le digo, don Gilberto. Una vez que haya usted conseguido ese préstamo, traspasa usted los contratos, tres operaciones de ese tipo, y será usted el dictador, ¿eh? Amigo Fernández,
Quiero tomarme una copa con usted. A ver, sírvenos unos highball. Al momento, señor. Fernández, con esa cabeza no me explico cómo no es usted todavía presidente del consorcio. Hombre, don Gilberto, no digas. Papá, se acaba de marchar el señor Osorio. Me pidió que lo despidiera de ti. Pero esto no es justo. El único soltero de la fiesta y acaparándolo de esta manera. Protesto. Ándele, venga a bailar conmigo. Con permiso, don Gilberto. Madre, vaya, vaya a bailar. Ya charlaremos de eso. Ah, claro, sí. Señor Fernández, no voy a tener más remedio que darle las gracias a Roberto por habernos traído a su sobrino. No, yo también se las debo por haberme traído a mí. Tendré que reñir a Roberto por no habernos presentado antes. Creo que tendré que hacerle la misma reclamación. Claro, vamos a unirnos los dos en contra de él. Creo que con uno basta. Con usted, uno está perdido. ¿Está usted seguro? Seguro. No me diga que no conoce usted Acapulco. Como usted lo oye. Es que no lo puedo creer. Pues así es. Pues tenemos que ir los dos juntos. Yo encantada de servirle de guía. Yendo con usted no podría ver nada. No, pero este también es muy bueno. Ahora verán, iban dos locos ahí en un barco, ¿no? Uno de ellos se recargó en la borda y dijo, ¿qué hora es? Y el otro sacó el termómetro muy serio, lo miró y dijo, ¿martes? ¿Martes? ¡Ah, caramba! Pues en martes ni te cases ni te embarques y pácatela, se tiró al agua. Don Pancho, quisiera hablar con usted, por favor. ¿Cómo no, mijita? Con permiso. Quiero que me haga favor de llevarme a mi casa. Me siento muy mal. ¿Ya le avisaste a Mario? No quiero decirle nada. No hay que echarle a perder la fiesta. Pero ni modo que te vayas así sin despedirte. Se puede contrariar. Por favor, don Pancho, se lo suplico. Después usted se vuelve. Bueno, mijita, no te pongas así. Yo te llevo ahora mismo. Anda y cálmate. Ya hablo de viejo. No cabe duda que es divertido. El abrigo de la señorita pronto, por favor. Ya, dentro de unos minutos estarás en tu casa. ¿Y esto a qué viene? Déjala, se siente mal y no quería alarmarte. ¿Pero qué es lo que te pasa? Ya lo hice, me siento mal. Tu tío me llevará a mi casa. Bueno, pero ¿esto a qué viene? No entiendo, tú te traes algo. Por favor, Mario, no aquí. Deja que tu tío me lleve a mi casa. Ya le había dicho yo que la llevaba. Bueno, pero usted se queda. Raquel vino conmigo y yo la llevo. Ay, no. Ya estás en tu casa. ¿Me vas a decir por fin qué es lo que te traes? Otro día, Mario. Mañana, tal vez. Esto me hace ver que te pasa algo, que no estás enferma. Suéltame, Mario, por favor. Te lo suplico. ¿Te disgustaste porque bailé con la hija del señor de la llave? ¿Eso te lo puedo explicar? Entonces... Hemos terminado, Mario. No quiero que nos volvamos a ver. ¿Cómo? ¿Y a qué viene todo esto? A que tú ya no eres el mismo. El rato que estuve en la fiesta me lo hizo ver. Me asomé a un mundo en el que yo nunca podría vivir. No creo que hayas visto nada malo. Todas las personas que estaban ahí eran muy amables, muy decentes. Muy amables. Es cierto. Pero no con las personas, sino con el dinero. Todas las alemas son para los pesos. Si ven que no los tienes, no existes, no eres nadie. Llegaremos a tener dinero, mucho dinero, ya verás. Entonces serás alguien. No, Mario. Yo no quiero valer así ni quiero ese dinero. Mi felicidad está en ganarme el respeto del que ha de ser mi esposo. Para después darle un hogar en el que le encuentre un calor y un cariño que ningún oro del mundo pueden comprar. Oye, pero ¿a qué viene todo esto? ¿Por qué hablar así? Yo no pretendo comprarte. No, creo que tú y yo... Es que tú ya perteneces a ese mundo de sonrisas de a millón. Es que tú no entiendes. Antes era un bruja cualquiera, nadie me saludaba. Era ese que vendía licuadoras, ese que vivía allá en el 15. Ahora soy el señor Fernández, don Mario Fernández. Y todo mundo se muere por saludarme. Prefiero mil veces que se humillen a humillarme yo después. Así lo entiendo, Mario. Por eso, sigue libremente tu camino. Yo vuelvo con los míos. Y créeme, no te guardo rencor.
Por lo menos ha sido franco conmigo. Adiós. Adiós, Raquel. Muchas gracias. Te felicito, mi hermano. Ahora sí te volaste la barra. Este fue un hit de 4 bases. Felicidades. Muchas gracias. Lo felicito. Muchas gracias. Muy amable. Yo creo que ya es tiempo de que el padrino felicite a la novia. Bueno, Federico. Ahora sí, Federico. Ya soy libre. Ya podremos salir juntos sin temor. ¡Ahora quite la manota! ¿Que no ve que puedo tirar las copas? No se enoje. Yo podría quitarla de trabajar. No, gracias. Estoy muy fuerte todavía. ¡Aurora! ¿Qué pasa, don Pancho? Déjese de andarle jalando el delantal a la fámula y háblele al sobrino. Tercio. ¡Ja! Tú creías que tenía petate, pero naranjas, mi hermano. Con un humilde full de 4 me la llevo. ¡Órale! ¡Suerte, de hombre! Y me voy antes de que se acabe. Hasta luego, muchachos. ¡Ándale, nos vemos! Bueno, ahí nos vemos, mi Mario. Sí, ándale. Adiós, Blanquita. Adiós, bandido. Bueno, sin rencor, ¿verdad? Ninguno, hermano, ninguno. Mario, please. Un momento, voy a acompañar a Roberto. Espérame en el coche. Ándale. A ver si regresas luego. Yo creo que no, mi hermano. Está rete lejos. Yo no sé por qué no pones otro departamento. Podría hacerlo. Este me trae muchos recuerdos. ¿Recuerdos? Uh-huh. El departamento y ella. ¿Blanca también? ¿Por qué? Que cuando vendía licuadoras, es cosa de amor propio. Esta fue la última casa que visité. Comprendo. Sí, claro. Oye, Mario, el señor es Cervantes, la persona de que te hablé. Mira, se trae un negocio piocho, ¿no? Ah, sí, sí, sí. A ver, ¿cómo está eso? Desembúchelo. Para robar, don Mario. Este es un negocio como para robar a 20 y a la borracha. Ya déjese de mostrador y suéltelo. Suéltelo. Muy sencillo. Hay una fórmula de leche granulada. Cuestión de conseguir una autorización para venderla como leche. Usted puede hablar con Monzón y su amigo Márquez. Todos nos haremos ricos en lo que se dice ya. ¿Y usted la ha tomado? Recuerdo que solo de niño me dieron leche. Pero esta que le digo es sana y nutritiva. Cuestión de que el cliente tenga un poco de cuidado. No, amigo, yo no hago negocios de esos. Retiro unos centavos en la penicilina. Pero esta que le digo es buena. Tal vez a los diabéticos les cause algunos trastornos. Pero se les pasa luego. No, señor Cervantes, no me interesa. Quiero dormir tranquilo. ¿Es su sombrero? No, un cafecito. Pero no es para tanto. En fin, no quiero insistir. Piénselo usted, don Mario. Piénselo usted. Aquí su tío sabe dónde encontrarme. Bueno, ¿y este tipo? Cervantes, hombre. Y si no hace todo el negocio, lo va a hacer con otro. Pues que lo haga. Yo todavía me puedo mirar al espejo. ¡Es para mí! ¡Es para mí! Sí. Residencia del señor Fernández. De parte de la señorita Charo. Gracias, Ramón. Bueno, ay, Charo, qué bueno que me llamaste. Temía que estuvieras disgustada conmigo. Tendrás que perdonarme, pero es que anoche mientras hablaba contigo hice pedazos mi teléfono. Sí, el de mi recámara. No, que te iba a cortar. Es que estaba yo re groggy. El teléfono y yo rodamos por el suelo. ¿Qué más querías que me pasara? ¿Una? Un chorro de copas, hija. No, no lo conoces. Es un banquero de los que firman cheques de 6 cifras. ¿Y tú qué quieres? ¿A qué hora te vas a desayunar? Ay, que me estás moliendo. No, 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 contigo no. Con esta. No, no tienes nada que envidiar. No pasó de las copas.
Bueno, si tú quieres esta misma noche, le voy a decir que traiga un amigo suyo. Un tipo muy atrabancado, como a ti te gusta. Oye, pero si mañana vuelve tu marido. No, allí no. Nada de exhibirnos. Mi banquero tiene un departamento muy mono. Seguro, para encerrarnos a resolver los problemas del dólar. ¿Cómo? Exacto. Un penthouse ideal. ¿Una qué? Oye, macho o hembra. No, tío, no sea curioso. No es contigo. Es con tío Pancho. Es un tipo encantador. Pero tiene un defecto horrible. ¿Cuál? Ese sentón. Oye, rebájale. Bueno, hecho, yo pasaré por ti. Y báñate en Cotín. A lo mejor hay picnic. Bye, bye. ¿No vas a desayunarte, Conchita? Sí, pero antes me voy a echar un chapuzón en la alberca. ¿Qué va usted de viaje, Marta? A Acapulco, tío Panchito. Mario no me había dicho nada. ¿Qué va usted con él? Ay, no. Julio me invitó a pasar unos días con ella y su marido. Federico, usted lo conoce. Apúrate a llevar esas maletas al carro, Ana, por favor. Ay, don Panchito. Dentro de unas 2 horas me tendré a usted en Acapulco, gozando de las vistas del Pacífico. Vamos en el avión particular de Federico. Él mismo lo pilotea. Lo supongo, porque ser dueño de un avión, ¿para qué otro pilotee? Pues no es linterna, ¿no? Sería como tener mujer y no disfrutarla. Eso mismo dice Federico. Se me está haciendo tarde. Ya me tengo que ir. Avísele a Mario, por favor, don Panchito, ¿quiere? Pero, Marta, Mario no está enterado. ¿Usted cree que debiera yo de haberlo advertido? Francamente, no veo para qué. Él vive su vida y yo la mía. ¿Y se figura usted que a Mario no le importa lo que usted haga? Me imagino que sí. Mis amistades, mis intereses son los de él. Ambos tenemos que cultivarlos porque de ello depende el éxito de sus negocios. Marta, debería usted ser más discreta. Ay, ¿por qué lo dice usted, tío Panchito? No hay que dar por qué hablar. Y ya se dice que las relaciones entre usted y Federico son algo más que amistosas. ¿Y usted lo cree? Los dados no son míos, pero puede que él lo crea si se entera. ¿Y que lo crea? ¿Qué me puede hacer? Olvida usted que él viene del barrio, de Peralvillo. La gente ahí tiene sus principios y luego se deja llevar de sus instintos. Es cierto, Mario no es de mi mundo, pero bien pronto ha sabido adaptarse a él. Es tan civilizado como yo y los dos nos entendemos. ¿O no lo había notado usted, tío Pancho? Además, no te apure. Si Mario se entera, no me hará nada. Es ya de los nuestros. También él ya sabe cerrar los ojos a lo que no le conviene ver. Bueno, ahora sí ya me voy. Regresaré aproximadamente dentro de 8 días. ¿Le avisa a Mario, por favor? Hasta la vista. Mario, podría hablar contigo. Estás muy ocupado. Mamá, pasa. A ver, dime, ¿qué se te ofrece? Ay, hijo, pues no sé cómo empezar. Ah, entonces empieza por sentarte. A ver, siéntese. Gracias, hijo. A ver, platícame. ¿Sabes? Se trata de Cristina. De tu hermana. ¿Y qué es lo que querías decirme de ella? Está en un sanatorio. Ah, vaya, si es por dinero, no te preocupes, jefa. Dime, ¿cuánto es del sanatorio? Ay, hijo, no es nada más eso. ¿Entonces? Es que tú no entiendes. Cristina tiene necesidad de cariño. Está enferma. Va a tener un niño y... En fin, ese hombre la abandonó. Y sabe Dios qué hubiera sido de ella si no fuera por Raquelito, que no te guarda ningún rencor. Y por su mamá, que la recogieron en su casa. Pero tú sabes, ellas son pobres. No cuentan con recursos. Además, no tienen por qué pagar una cosa que... Por eso, mamá, dime cuánto es. Ay, hijo, no es eso solamente. Yo no creí que tuvieras tan mal corazón. La pobre de Cristina necesita el calor de un hogar. ¿Comprendes? No hay que dejarla sola. La pobre de Cristina y con un hijo. Si no encuentra quien le dé amparo, solo Dios sabe. ¿Qué quieres decir con eso? Pues, mira,
Conchita casi siempre anda en la calle. Cristi, ¿me podría hacer un poco de compañía? La casa es muy grande. Yo te aseguro que no te va a molestar en lo más mínimo. Yo vería el modo... ¿Qué? ¿Traer a Cristina aquí a la casa? ¡Imposible! Pero es que se va a quedar muy sola y con un hijo. Está tan abatida la pobre. Que lo mejor que pudiera pasarle es que ese niño no naciera o que naciera muerto o algo. Así las cosas serían más fáciles. Entonces tal vez pudiera vivir con nosotros. Tú tienes que comprender que en mi posición yo no puedo reconocer públicamente que tengo por ahí una hermanita que anda dando traspiés. Pero, hijo, ¿cómo es posible que tú hables así? Se trata de tu hermana. Mamá, por favor, te suplico que veas las cosas como son. Ella se lo buscó. No es que le niegue mi ayuda. Ya te digo, todos los gastos del sanatorio corren de mi cuenta. Si quiere, le puedo pasar una pensión. Pero venir a esta casa, imposible. ¿Qué tal, Concha? Oye, me urge hablar contigo. Comprende, mamá. Hay cosas que no pueden ser. Y perdona, que tengo que hablar aquí con el tío. Anda, ¿eh? Ay, hijo. Dios quiera que los hijos que Marta te dé no te causen estas penas. Sí, sí, mamá. Anda. Al cabo te tengo aquí. ¿Y ahora qué trae usted, tío? Le advierto que no estoy para lío de viejas. Si alguna de ellas chocó el coche allá, que la compañía de seguro la saque de la delegación. No, esta vez no se trata de viejas. ¿Entonces? Es de Monzón. ¿Qué hay con él? Te vengo a poner al alba. Los distribuidores del sur se negaban a hacer los embarques porque dizque el precio no les convenía. Pero Monzón se hizo el enojado y dijo que tú pretendías una mochada más grande. Se paró el cuello diciendo que él no lo permitiría y acabó mejorando las condiciones. Así es que tú te quedarás teniendo el peine y sin la comisión. Vivillo, ¿eh? ¿Sí? El señor Cervantes está al teléfono. Que quiere hablar con el señor. ¿Cervantes? Sí, hombre, el del negocio de la leche granulada. Ah, dile que no estoy para él, que salí de la ciudad. Ah, espera. Hablaré con él. Bueno, habla Fernández. ¿Qué hay, amigo Cervantes? ¿Sí? Lo he pensado. Me gusta el negocio. Véngase conmigo por la oficina y hablaremos. ¿Sí? Hasta luego. Hija mía, quiero estar a tu lado, porque quiero ser la primera en dar un beso a mi nietecito. Perdóname, mamacita. Perdóname. Claro que eso de la leche granulada es negocio. Pero caray, Fernández, van a decir que le estamos haciendo la competencia a Herodes. Ni tanto, señor Monzón. Un poco de almidón no les hará mal a los niños. En cambio, a nosotros nos quedaría un 500%. Podemos ir a partes iguales, 25 para Cervantes y 25 para cada uno de nosotros. Es cosa de algunos milloncitos al año. Fácil. Cervantes está al habla con otros señores. Y de los gordos. Se nos pueden adelantar.
Nos lo jugamos. Pero aquí Roberto y yo nos quedamos con el 70%. El resto se lo pelean tú y Cervantes. ¿Cómo? Oiga usted, señor Monzón, yo estoy trayendo el negocio. Ay, tú ves cómo friegas a Cervantes. Después de todo, nosotros nos estamos jugando el sueño. Y con lo que ronca aquí Robertazo, ¿eh? Está bien, señor Monzón. Hecho. Bueno, pues firme. No, fírmalo tú. Si el negocio es tuyo. Pero mi firma no vale nada. Usted comprende, yo no tengo ninguna autoridad. Usted es el presidente. Bueno. Buenos días, señores. Buenos días, señor Fernández. Somos de la cooperativa del consumo de sardinero, señor. Sí, sí, estoy informado. Véase con el señor Roberto Márquez. Se le atenderá inmediatamente. ¿Le podemos dar su nombre, señor Fernández? Seguro, dígale que yo le recomiendo el asunto. Que me hable por teléfono. Enseguida vamos, señor Fernández, y muchas gracias. Parte, señor Álvarez, don Mario. Dirá, señor Romero. Le molestaba para ver si me daba usted la representación de la leche granulada para la zona del sureste. Véame mañana en mi despacho y allá discutiremos las bases. ¿A qué hora le aparece viendo al Mario? Hable usted con mi secretaria, ella le dirá. Y ustedes vénganse conmigo, hablaremos en el camino. Ya pueden irse, nos veremos en la oficina. Lo siento, señores, no tengo tiempo para atenderles. Vénganse mañana, por favor. Buenos días, señorita. Buenos días, señor Fernández. ¿Tomó usted ya los nombres de estas personas? Sí, señor, pero esos señores no quisieron dar el suyo. ¿Es usted el señor Mario Fernández? A sus órdenes, usted dirá. Somos de la Procuraduría. Tendrá usted que acompañarnos. Traigo órdenes. ¿Me permite? Señorita, me hace favor de decirle al licenciado Mendieta que me alcance en la Procuraduría, ¿eh? Sí, señor Fernández. ¿Para qué? Yo voy por él. Mejor. Estoy a su disposición, señores. Pase, señor. Me perdonan, pero tengo que irme, señores, ¿eh? No hay cuidado, señor. El asunto es muy grave. Son ya muy numerosas las personas intoxicadas por la leche granulada. Usted debió haber hecho analizar esa leche antes de que saliera al mercado. ¿Me permite, licenciado? Aquí tiene usted la escritura constitutiva del consorcio y los contratos de la leche granulada. Usted podrá comprobar que yo no tengo nada que ver. No soy más que un empleado administrativo a las órdenes del presidente, señor Monzón. Si existe alguna responsabilidad, será de Monzón. Él mismo firmó los contratos y lo hizo precisamente contra mi parecer. Pero él es el presidente. ¿Y dónde manda, capitán, señor licenciado? Usted no estaba enterado de la naturaleza del producto. En absoluto. Eso no cae dentro de mis atribuciones. Es el señor Roberto Márquez quien nos recomienda los productos que nosotros distribuimos y el encargado de verificar los análisis. Yo me limito a cumplir órdenes. Siento haberlo molestado. Gracias. Licenciado. Buenas tardes, señor Fernández. A sus órdenes. Con permiso. Aprendan inmediatamente a Monzón y a Márquez. Vale, jefe. Sí, bien, jefe. Tío, el señor Don Pancho lo está esperando en el despacho con otro caballero. Está bien. Dile a Rafael que encierre el carro, que ya puede marcharse. Ya no voy a salir. Muy bien, señor. ¿Y tú qué haces aquí? Yo lo traje. Me dijo que quería hablar contigo y pensé que tú podías aclarar las cosas. ¡Bonita idiotez! La policía anda tras él y si llegan a hallarlo aquí, estaríamos arreglados todos. Leí tus declaraciones en los periódicos. Son realmente tuyas. De modo que tú sales limpio y Monzón y yo cargamos con la tranca del zaguán. ¿De qué chillas? Tú y Monzón me alquilaron de pantalla para que hiciera yo de muchacho malcriado, les consiguiera las autorizaciones para que ustedes lo alteraran todo y yo cargara con el cilindro. No, mano. Les comí el mandado.
Yo creí que éramos amigos. Pero se me olvidó que la amistad y la gratitud no cuentan en este juego. Yo no inventé las reglas, mi viejo. Hice una apuesta y gané, eso es todo. Yo sé cuándo pierdo y sé perder. Ya lo único que quiero es que me facilites 25 grandes para salirme del país. Mi casa está vigilada por la policía y tengo intervenida la cuenta del banco. Siento, me es imposible, no dispongo de ese dinero. Mario, es lo menos que puedes hacer por él, hombre. Solo se trata de un préstamo. Todavía tengo algunas acciones en el extranjero. En cuanto las venda, te pago. Hablemos claro. ¿Tú andas prófugo? Si te presto ese dinero, me hago tu cómplice. Y no quiero líos. Hombre, no hay que ser. Lo que pide Roberto es bien poco. A callar, ya habló usted bastante. Demasiado hago con no llamar a la policía. Ah, y te aconsejo que te pienses cuanto antes. No quiero correr más riesgos. Qué poca ropa. De modo que encima... ¡A volar! ¿Te quieres largar de una vez o quieres que te eche de aquí? Sí. Supongo que no vas a ser tú. Ah. ¿Acaso me has visto que yo maneje mi coche? Para eso tengo chofer. Si me duele una muela, mando llamar al dentista. Tengo peluquero en casa. ¿Ves? Tengo gente para todo. Te sientes amo sobre la tierra. Échenlo, échenlo de aquí pronto. Nos estaremos viendo, mi Mariote. No has sido muy generoso con Roberto. Yo estaba seguro de que ibas a ayudarlo. ¿Qué trae usted, tío? ¿Cuándo me ha conocido de maje? Se trataba de un amigo. El hombre al que le debes lo que eres después de todo. Nada le debo. Le trabajé lo que quiso. Yo también tengo mis ambiciones. Y Roberto y Monzón se me atravesaban en el camino. Este jueguito no puede mandarse con miramientos. ¿Qué quieres decir? ¿A poco? No es posible. ¿Por qué no? En esto no sabe cuándo lo tira uno, el mejor de los amigos. Yo lo único que hice fue adelantarme a ellos. Me metí en el negocio de la leche con los ojos abiertos y ellos cayeron como moscas. ¿Quieres decir que los metiste en esto deliberadamente? ¿Que les pusiste un cuatro? ¿Y de qué se espanta usted ahora, tío? ¿No fue usted quien me puso en este camino? Las primeras lecciones las recibí de usted. Además, ¿no fue usted quien me puso al alba cerca de Monzón? Sí, espera. Nunca pensé que... Ha sido demasiado lejos, muchacho. Para todo hay un límite. Hasta para nuestras ambiciones. Hay que ser humanos, por Dios. ¿Un infeliz? ¿Quiere usted decir? No puedo creerlo, hombre. Es que no te queda un resto de sentimiento. ¡Vamos, hombre! No me venga usted ahora con ese cuento. Me hace usted reír sentimientos. A usted no le queda hablar de eso, tío. Es que tú no te paras en nada. Eres capaz de todo por tu afán de riquezas y de poder. Todo lo atropellas, hasta lo más sagrado. No te reconozco, eres otro. ¡Basta! ¿De qué se sorprende? ¡Soy obra suya! Si eso le espanta, no tiene usted por qué tolerarlo. Está usted en mi casa. La hice con el dinero que obtuve atropellando hasta lo más sagrado. Con el mismo dinero que usted ha disfrutado sin remilgos. ¿Ya no le gusta? Ni hablar. Puede usted largarse cuando quiera. ¿Llamaba usted, señor? Sí, sube y dile a mi madre que baje, que ya vamos a cenar. Ah, perdone usted, señor. La señora Grande dejó un recado para usted. ¿Un recado? Sí, señor. Esperaba que saliera usted de su despacho para entregárselo. Escribo estas líneas con la esperanza de que Dios nuestro Señor me dé fuerzas para asistir a la única hija que necesita de mí. Creo mi deber estar al lado de tu hermana Christy
ya que tanto ella como mi nietecito están solos y desamparados. A su lado, espero formar un nuevo hogar donde vuelva a gozar del calor y cariño de los míos, ya que tanto tú como Conchita parecen haber olvidado todo lo que tu padre les enseñó. Me voy rogando a Dios por ti y por Conchita. La señorita Conchita, ¿dónde está? Su hermana se fue ayer con unos amigos, señor. Dijo que iba a Mazatlán. Dice que a unas regatas. ¿Puedo servir en algo al señor? Le trae whisky. ¿Desea alguna otra cosa el señor? Sí. Pon unos discos alegres. Hay que calentar un poco esta casa. Como ordene el señor. ¿Algo más, señor? Sí, ven acá. Acércate. Toma, te vas a echar un trago conmigo. El señor habrá de perdonarte. No bebo. ¿Cómo? ¿Por qué tú y yo somos iguales? Eso ya lo sé, señor. Ya sé que usted era pobre y que se levantó con su propio esfuerzo. Pero yo no puedo beber. Me hace mal. ¿El señor desea que se le sirva ya su cena? No. Entonces, ¿me permite el señor que me retire? Es mi noche de salir y quisiera que mi mujer y mi hija fueran conmigo a ver la iluminación de catedral y... Lárgate. Con el permiso del señor. Bueno. ¿A dónde hablo? Habla Fernández. ¿Está en la casa la señora Fernández? ¿La señora Marta? No, no está aquí. ¿Es usted Mario? ¿Habla Julia Osori? Ah, es usted Julia. Perdone, no la había reconocido. Ah, ¿cómo ha seguido usted? Ya bien, gracias. Dígame, ¿dónde dejó usted a mi marido? ¿No estaba usted en Acapulco con Federico? Yo no he salido de México para nada. Hace tiempo que no veo a Federico. Ya entiendo. Me figuro que Marta le habrá dicho a usted que iba a Acapulco Federico y conmigo, porque a mí él me dijo que iba con Marta y con usted. ¿Con Marta? Seguro, pero ahora lo comprendo todo. No sé cómo decírselo, Mario, pero tenemos que rendirnos a la evidencia. No se engañan. Lo entiendo. La verdad, ¿qué quiere usted decir? Bien claro está, Mario. Federico y Marta se fueron solos, aunque él me aseguró que usted iba con ellos. Con franqueza, hablaba precisamente para confirmar mis dudas. Pero Julia, lo siento mucho. Digo, está usted equivocada. No sé qué se ha figurado usted.
Marta no está en Acapulco. Se fue a Mazatlán con Conchita, mi hermana. Precisamente esta mañana tuve otra tarjeta suya. ¿A Mazatlán? ¿Está usted seguro? Vamos, Julia, ¿cree usted que no estoy al tanto de lo que hace mi mujer? Pero, ¿y Federico? ¿Según él? Eso sí, yo no sé. Ya le digo, hace tiempo que no lo veo. Sin embargo, yo entiendo que... Bueno, Mario, realmente veo que no sé por qué molestarlo a usted con mis problemas. No tenga usted cuidado, Julia, estoy a sus órdenes. De seguro que Federico... No trate usted de explicar su conducta. Lo que me apena es haber dudado de Marta. Cualquiera se equivoca, Julia. Olvídese de ello. Gracias, Mario. Usted perdone. Adiós. Adiós, Julia. No, Mario. Yo no quiero valer así ni quiero ese dinero. Mi felicidad está en ganarme el respeto del que ha de ser mi esposo. Para después darle un hogar en donde le encuentre un calor y un cariño que ningún oro del mundo pueden comprar. Anda, toma. Vete. Nice, joven hermano. Qué grande, joven hermano. ¡Ay, ahora sí! ¡Bandidero desgraciado! ¡Ya llegó don Mario Fernández! ¡Mario, ya de Guadalupe! ¡Quiero mi porte! ¡Quiero mi porte! Mejor que Santa Teresa, ¿Qué andas haciendo por aquí? ¿Cómo es que vienes por Peraldillo? Realmente es un milagro. Desde hace tiempo... Pero pasa, pasa. Ni modo que te quedes ahí parado. Pero no sé si... Anda, pasa. Hay tanto de qué platicar. Y sírvame la otra, cantinero. Y no tenga miedo, ¿eh? Que donde está Carrana, está la lana. Y si no, ahí está don Mario Fernández, que lo paga todo. Y está hablando nada menos que con su secretario. ¿Dónde está Fernández? ¿Qué cosa? ¿De dónde anda Mario Fernández? ¡Ah, don Roberto, hombre! Mire, usted que es tan cuate de él. Dígale a usted, este manguido cantinero, ¿quién es don Mario Fernández? Déjate de cuentas y dime dónde anda. Uy, ya está bien, qué prisa.
ha de estar ahí con su jefecita. Porque ya sabe usted, él es puro corazón, puro sentimiento, señor. Puro sentimiento. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, con el permiso, mucho gusto en verlo. Gracias, pase usted. Pobre de mi mamá, trabaja tanto. ¿Qué cambiada está tu casa? ¿Se te hace? Se ve el papel tapiz, lo pusimos hace 2 meses. Se ve alegre, ¿verdad? Mucho. Mira qué pena, cómo veniste a encontrar todo tirado. Pero es que acabamos de cenar, ¿sabes? Oh, no, ay, cuidado, no te preocupes por eso. Ahora que no sé si invitarte a cenar, pero no tengo nada de lo que tú estarás acostumbrado a comer. No te molestes, yo ya cené. Muchas gracias. Entonces, me perdonas, voy a llevar esto a la cocina, no tardo. No sé cómo pudiste dejar solo a Mario. Ahora es cuando más necesita de su gente. ¿Qué quieres que yo haga? ¿No te dije ya que él mismo me corrió de la casa? Ay, Dios mío, ¿qué va a ser de él? No llores, mamacita, ya nuestro señor verá por él. ¿Raquel? Ya voy. Perdone, ¿ya lo atienden? Es que... ¿Se te ofrece algo? Ah, Mario, mira, voy a presentarte mi marido... Mario Fernández, el hermano de Cristina. Ah, pues mucho gusto. Siéntese, señor Fernández. Invitaba yo a Mario a tomar algo, pero fíjate que ya cenó. Es una lástima. Pues su hermanita ya no vive con nosotros, señor Fernández. Desde que nació su niño, ella misma decidió que... Sí, sí, lo sé. Precisamente quería reponerles de algunos gastos... que seguramente estando mi hermana aquí... No se preocupe por eso, señor Fernández. No hay necesidad. Usted ya cubrió los gastos del sanatorio y eso fue bastante. Yo de todas formas lo hubiera hecho con mucho gusto. No por tratarse de la hermana de un millonario, pero sí de una buena amiga de mi mujer, que muy pronto ha de estar en el mismo trance. Pero es que... tengo entendido que mi hermana pasó aquí una temporada. Supongo que eso debió haberle significado algunos gastos que... No es cosa de importancia, señor Fernández. Donde comen tres, comen cuatro. Y fíjese cómo sin ningún dinero hemos comprado el cariño de 3 personas. Cristina, doña Conchita y el niño. Es comprar barato. No se le hace, señor Fernández. Quise pasar por aquí nada más para preguntarles la nueva dirección de Cristina. ¿Sabe? Va a vivir con nosotros. Es cosa que le ofrecí a mi madre y desde luego... No tiene usted por qué darnos explicaciones, señor Fernández. Cristina y su mamá han vuelto a la vecindad donde antes vivía usted. Bueno, entonces... muchas gracias por sus informes y... creo que... ya nada tengo que hacer aquí, ¿no? Doña Gracia, ¿quiere hacerme el favor de acompañar al señor Fernández a la puerta? Como tú ordenes, Enrique. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces, señora, muy buenas noches. Que usted lo pase bien. ¡Ay, cómo, don Mario! ¡Qué bueno que llega usted! ¡Por vida de Dios que tiene usted su ese! ¡Mire, más vale que se pinte! Ahorita acaba de venir. ¡Su padre está, Roberto! Le anda buscando. Yo creo que no trae buenas intenciones por lo que... lo vi que venía armado. Sí, sí, anda, toma y ve. No, si no es porque me dé
¿Verdad, Dios? Píntese. Mire, lo vi que traía una reglamentaria de las grandes. Píntese. Sí, pero no te apures, nadie se muere en la vista. Bueno, yo sé lo que le digo. Se corte. Ay, se vaya usted. No, mujer. De él ya no hay que esperar nada. Habla un idioma que yo no creí nunca que llegaría a hablar. Dios, Francisco, ¿cómo es posible que me digas eso? Adelante. Mario. Hijo. ¿Puedo pasar? Pasa, hijo. Pasa. Estás entre los tuyos. Estás en tu casa. Ya le conté todo a tu madre. Es cierto, mamá. Y lo que más me duele es haberla hecho sufrir. Eso no importa, hijo mío. Ahora tenemos que pensar en el mal que has hecho a los demás. En tu mano está corregir los sufrimientos de que fuiste causa. Sí, madre, sí. Se lo prometo. Y créeme que ya estoy pagando por ello. Todo mi alrededor es soledad. Tú supieras. Pensé que con el dinero lo podría tener todo. Y ahora veo que lo que verdaderamente vale es la amistad, el respeto de los demás, el cariño de una mujer leal, el calor de un hogar. Nada de eso se compra con ningún dinero. Y ahora descubro que no tengo nada. ¡Nada! Pobre hijo mío. Pero ahora todo cambiará. Volverás a ser el hijo de quien siempre me sentí orgullosa. Un hombre sin fortuna, pero al que nadie tenga nada que reprocharle como lo fue tu padre. Volveremos a ser pobres, los Fernández de Peralvillo, pero felices con nuestra tranquilidad de conciencia. Tienes razón, madre. Esa es la verdadera riqueza. No debí haber olvidado nunca tus consejos. No debí haber olvidado nunca el ejemplo de mi padre. No sé si merezca tu perdón. Yo ya te he perdonado, hijo mío. Pero te falta ponerte en bien con Dios. También tienes mucho que perdonarme, Cristi. No digas eso. Ya todo pasó. ¿Puedo verlo? ¿Es hombrecito? Te felicito. Bueno, entonces debo ir. ¿Qué vas a hacer? Reparar el mal que he hecho para volver a ser digno de ti, de mi hermana. Tienes razón. Nos vemos. Fernández, ¿qué pasó con el Cadillac? ¿Te da vergüenza venir a tu viejo barrio con él? ¡No tires, Roberto! ¡Espera! ¡Deja que te explique! Las cosas han cambiado. Claro que han cambiado. Pero antes de que te largues, quiero decirte que eres un desgraciado. Thank you.
Sí, se lo advertí, se lo advertí. Ah, pero esa es la tragedia del hombre que no oye el consejo. Y ahí está, a media calle, como estupido por el cielo. No hay que equivocar el camino, señor. No hay que equivocar el camino.